Muy buenos días a todos, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte del equipo SDK. El día de hoy sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un curso más. Lamentamos por las nuevas órdenes presidenciales el curso de la semana pasada, que lo teníamos ya para la fecha del día viernes, lo tuvimos que posponer para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero queremos agradecer a las personas que ahí están pendientes de nuestra página y que no se quieren perder este curso, el cual es bastante interesante. Hoy vamos a estar trabajando alfajores y lo vamos a estar haciendo con una fórmula tradicional con base a harina normal, ¿de acuerdo? El instructor Oscar Corado es quien estará elaborando esta receta el día de hoy, siempre haciéndoles la invitación para cualquier duda, saludo o comentario, pueda hacerlo llegar desde sus comentarios y nosotros estaremos resolviéndole siempre en vivo. Así que adelante, Oscar, podemos empezar ahí con la formulación. Ok, bueno, buenos días. Como ya lo había dicho Amner, nos disculpamos. El día viernes no tuvimos la transmisión que estaba predestinada para darse el día viernes, pero hoy la vamos a retomar, ¿verdad? Como bien decía Amner, hoy vamos a trabajar unos alfajores base harina, que creo que es lo que mucha gente busca, tener acceso a la harina, porque con la premezcla es un poquito costoso por el tema de que como ya tenemos un poquito de restricciones, nos cuesta un poquito conseguirla. Entonces vamos a empezar, les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Para esta formulación únicamente vamos a utilizar 4 ingredientes. Vamos a trabajar con margarina, vamos a trabajar con harina, harina suave, por favor, azúcar glas y almidón de maíz, ¿ok? Entonces estos 4 ingredientes son los que vamos a utilizar para nuestros alfajores y los voy a dejar con Amner para que veamos la fórmula y ya después se vienen conmigo para empezar a hacer el proceso de la masa. Ok, claro que sí, como pueden ahí observar, es una fórmula bastante fácil de hacer, ya que son únicamente 4 ingredientes los que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? El toque se lo va a dar usted con la decoración especial que usted quiera hacer, ¿de hoy? Entonces, vamos a enfocar acá, producción, por favor, ahí a la pizarra. La receta que vamos a estar trabajando el día de hoy de alfajores es harina suave 100%, vamos a trabajar 2 libras de harina, almidón de maíz 50%, 1 libra, azúcar glas 50%, 1 libra también, y margarina industrial 100%, que sería 2 libras. Únicamente esos 4 ingredientes vamos a estar utilizando. Más abajo, si se pueden dar cuenta, tenemos los demás ingredientes, que estos los vamos a estar utilizando para lo que es la decoración de nuestros alfajores. ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, sería dulce de leche, coco deshidratado, azúcar glas y chocolate cobertura obscura. Vamos a trabajar de la misma forma que hemos venido trabajando durante todos estos cursos. Hasta de último vamos a hacer el ejercicio de costos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta también a la hora de ponerlo a la venta. Así que adelante, Oscar, vamos a empezar entonces con la receta. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como ya les había dicho, ya tenemos 4 ingredientes. Tenemos nuestra harina, nuestro azúcar glas y nuestro almidón. Entonces, como primer paso, vamos a mezclar estos 3 ingredientes. Vamos a mezclar todos los secos. Lo podemos hacer en el mismo bol de la harina, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Sí? Vamos a mezclar un poquito. Después lo vamos a vertir todo nuestro contenido en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Como pueden ver, con la ayuda de un raspador, con unos raspadores vamos a mezclar, ¿sí? Vamos a mezclar para que nuestros ingredientes secos se integren de una misma manera, tengamos una mezcla homogénea. Entonces mezclamos, ¿sí? Cuando ya tengamos todos nuestros ingredientes secos, vamos a hacer una pileta, ¿sí? Ok. Uno de los puntos importantes, si ustedes quieren trabajar la fórmula tradicional, la pueden hacer con nuestros 4 ingredientes, pero si ustedes quisieran ya darle un toque personalizado, agregándole algún tipo de sabor, también se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo vamos a trabajar con un poquito de vainilla. Vamos a agregar un poco de esencia de vainilla,
Acuérdense que cuando yo trabajo esencias o algún tipo de sabor o extracto, va a quedar a criterio de cada uno, va a ser al gusto, ¿sí? Entonces agregamos nuestra margarina, nuestras 2 libras, ¿sí? Y vamos a empezar a suavizar nuestra margarina. Vean, suavizamos y vamos integrando harina, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este paso hasta que integremos todos nuestros ingredientes secos con nuestra margarina, ¿sí? No hay necesidad de amasar. Si se dan cuenta, es apretar mi margarina para que empiece a suavizarse y vamos a integrar nuestros ingredientes secos. Esto es lo único que tenemos que hacer para nuestro alfajor. Ok, es una receta bastante sencilla de elaborar y esperamos que en cada casita ahí de las personas que nos están viendo lo puedan poner en práctica o en sus negocios también, ¿verdad? Queremos enviarle saludos ya a las personas que nos están escribiendo, ya hasta el momento son 165 personas que están conectadas. Muchas gracias, en serio, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno. Si no nos diera tiempo de saludarlos a todos, pues ustedes saben que siempre los tenemos aquí en nuestros pensamientos. Vamos a enviarle un saludo a Miriam Araujo, a María de Los Ángeles Ibáñez, a María del Carmen Aguirre, a Zaida Vázquez, a Anabela Villatoro, a Beatriz del Cid, Verónica Keles, Roberto Muralles, nos está viendo ahí, a Ofelia Sánchez, nunca se pierde un curso de nosotros, a Lelia María Pardo, Zoila Santizo, a Díaz Calú O. Estas son las personas que nos están escribiendo hasta el momento. Un fuerte abrazo de parte del equipo SDK. Ok, como se pueden dar cuenta, ya vamos integrando nuestros ingredientes secos con mi margarina. Ya vamos tomando otra textura, como que si fuera un queso seco. Vea, ya se empieza a formar nuestra masa. Aquí nosotros tenemos que integrar hasta que mi masa sea homogénea, hasta que la masa quede lisa, ¿sí? No hay necesidad de amasar, ¿de acuerdo? Al principio van a sentir que nuestra integración de ingredientes se ve un poco seca, un poco dura, pero mientras que nosotros vamos integrando nuestra margarina, te lo voy a hacer una muestra, ya se va formando una masa manejable, ¿sí? De esta forma tenemos que integrar todo, ¿de acuerdo? Entonces seguimos aquí. Ok, algunas personas podrán notar que se ve bastante seco, ¿verdad? De que como no le integramos ningún tipo de líquido, ya sea huevo o agua, entonces pueda que se desespere un poquito al estar amasando bastante y no poder incorporar rápido la harina, ¿verdad? Pero esto es cuestión de paciencia, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Entre más integremos, vamos a tener una masa más suave, ¿sí? Acordémonos que estamos integrando temperatura. A la hora de integrar temperatura, nuestra margarina se empieza a disolver, se empieza a tener una consistencia más líquida, más suave. Entonces ahí es donde vamos a humectar nuestra harina. Y acuérdense que también, nuestro producto de los alfajores no es un producto que sea esponjoso, no es un producto que tenga tamaño, es una galleta que es porosa. ¿De acuerdo? Ok, sin dejar de enfocar ahí la receta, le queremos enviar saludos a las personas que se están conectando. Es Brenda Ortiz, Magda Hernández, Sabrián Marleni, Paula García, Sonia Barahona, Lala Rivera nos ve desde El Salvador, un abrazo hasta allá, Lala. Tania de Álvarez, Silvia Pereira, Miriam Perezzi, Hugo Pérez, desde Antigua nos está viendo Hugo, reciba un cordial saludo, Hugo. Maribel García, Julio César López y Mirna Carpio. Muchas gracias por estar siguiendo nuestra página. Ok, como ustedes pueden ver, yo estoy suavizando mi masa por partes.
para que sea un poco más rápido. Si yo tomo todos mis ingredientes y los empiezo a integrar, me va a llevar un poco más de tiempo. Entonces lo que yo hago es suavizar por partes, como lo estoy haciendo aquí, y después solo integrar todo, ¿sí? ¿Sí? Con ayuda de un raspador juntamos todo. La forma de integración es como que estuvieran apachando la masa. Bien, entonces ahí es donde vamos a tener la integración completa de mis ingredientes. ¿Recuerdan cómo estaba la masa? ¿Sí? Entonces a esta masa que ya tengo suave, yo la voy a dejar aquí aparte y voy a seguir integrando lo que me falta. Siempre recordándoles ahí a algunas personas que nuestras manos poseen algún cierto tipo de calor corporal, ¿verdad? Entonces a algunas personas se les va a hacer más fácil este tipo de amasado, ya que sus manos pues puede tener una temperatura un poquito más alta que otras, ¿verdad? Entonces, para las personas que sus manos son frías, pues, les va a costar un poquito, ¿verdad? Así que tengan paciencia, ese es el secreto, ¿verdad? Ese es el tip, bastante paciencia en el amasado, así despacito, ¿verdad? Tampoco demasiado fuerte, porque entonces ahí sí va a suavizar demasiado la margarina y ahí se va a tener que ver en la necesidad de tener que refrigerar la masa antes de empezar a estirar, ¿verdad? Y la refrigeración es para que vuelva a tomar ese cuerpo que nosotros necesitamos para que esta masa sea bastante fácil de estirar. Si se dan cuenta, ya me queda poca integración de ingredientes secos, ¿sí? Si en este caso me queda muy seco, yo tomo un poco de la masa que ya tengo suave, acuérdense que está un poco más suave, y aquí voy a hacer mi integración total de ingredientes secos, ¿sí? Lo pueden hacer amasadora, lo pueden hacer amasadora. Lo único que les recomiendo es que lo hagan con la velocidad baja, la más baja que tenga, igual con la batidora, ¿sí? Le enviamos un saludo a Silvia Morataya. También le enviamos un saludo a Alejandra Aguilar, ahí nos dice que tampoco se pierde ninguno de los cursos que impartimos. Muchas gracias, Alejandra. A Zulma Olivares, a José Hernández, a Vivian Cristina Ram, a Javier Cifuentes y a Isaura LC. Seguimos con nuestra integración. ¿Sí? Esto, la integración de mis ingredientes es lo que le va a llevar más tiempo del proceso. Ya después lo único que nos va a quedar va a ser laminar, que sería el estirado, y cortar nuestras piezas. ¿Sí? Dato importante, el cortador de alfajores tiene una medida de 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, el tamaño estándar son 6 centímetros cada alfajor. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Hemos llegado ya a 275 personas. Agradecemos bastante que estén ahí pendientes de nuestra página y que no se pierdan ninguno de nuestros cursos, ¿verdad? Hay algunas personas que se están conectando y pues nos están preguntando qué tipo de producto estamos trabajando el día de hoy. Bueno, hoy estamos trabajando una receta de alfajores y lo estamos haciendo con la receta tradicional con base harina normal, ¿verdad? Más adelante le tenemos una sorpresa, ya que también este tipo de producto lo podemos trabajar con las premezclas. Para las personas que usan bastante nuestras premezclas, también hay una opción para usted para que pueda trabajar este tipo de producto en base a la premezcla. Entonces, como pueden ver, ya tenemos la integración completa de nuestros ingredientes, ¿sí? Solo vamos a amasar para que sea un amasado homogéneo. Vamos a amasar todo. Nos está costando un poquito aquí porque acuérdense que son alrededor
de 6 libras lo que tenemos aquí. Tenemos un 100% de harina, tenemos un 100% de margarina, un 50% de azúcar glass y un 50% de almidón de maíz, ¿sí? Entonces estamos trabajando en la formulación de 2 libras, en total vamos a tener 6 libras. Ok, listo. Como pueden ver, ya tenemos nuestra masa. Se nos puede acercar un poquito la cámara y vean la suavidad, miren. Este es el punto que yo le tengo que dar a mi masa, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, retomamos y vemos de nuevo la receta. Ok, claro que sí, para las personas que se acaban de conectar y no vieron nuestra receta. Bueno, les comento que previo a iniciar el curso también publicamos lo que fue nuestra formulación, la formulación que estamos trabajando. Pero para las personas que no la han visto, pues en este momento pueden aprovechar para tomarle ahí una captura de pantalla a su celular. Y la fórmula que estamos trabajando es de 2 libras de harina suave, almidón de maíz un 50%, 1 libra, azúcar glass 50%, 1 libra y margarina industrial 100%, que sería 2 libras. Más abajo pueden ver los ingredientes extras que son los que vamos a estar utilizando para la decoración. Y estos ingredientes son dulce de leche, coco deshidratado, azúcar glass y chocolate cobertura oscura. Así que adelante, vamos a seguir ahí con el instructor Oscar Corado. No sin antes también enviarle un saludo a estas personas que nos están escribiendo. Douglas Ponce desde El Salvador nos está saludando. Mónica Herrera, a Carla de Mata, a Miriam del Carmen Chavac, a Ángela Elisa, a Lore Ramos y a Tania de Álvarez. Por favor, entonces seguimos con el proceso. Bueno, continuamos con el proceso. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestra masa lista. Para este punto, para este paso, vamos a utilizar un bolillo, harina para espolvorear para que no se me pegue la masa en la mesa y nuestros cortadores de alfajores. Vean. Este es un cortador tradicional de alfajor. El cortador tradicional de alfajor trae este complemento, ¿sí? Para sacar este tipo de piezas. Vean. Complemento. Si yo quiero sacar la parte de arriba, se lo coloco y ya saco mi tapadera calada con la perforación. Pero si yo quiero hacerlos completamente tapados, le quito el complemento y ya saco mis piezas enteras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a cortar. Tenemos nuestra masa. Recomendaciones, no vayan a estirar toda de una vez completa. Váyanse por partes para que sea un poco más manejable. Vamos a espolvorear un poquito de harina para que no se me pegue. Mi bolillo. Y vamos a empezar a estirar, vean, empezamos a estirar nuestra masa, jugándola siempre de lado para que no se me, para asegurarse que no se vaya a pegar en mi mesa. Espolvoreamos otro poquito, vamos a seguir estirando. El grosor que vamos a trabajar para esta masa va a ser alrededor de medio centímetro, ¿sí? De medio centímetro va a ser mi grosor a la hora de estirar o laminar mi pasta, ¿de acuerdo? Vemos que no se me vaya a pegar. Otro poquito de harina, le doy la vuelta, ¿sí? Acuérdense que la harina me va a ayudar a que no se pegue y ahí también para la harina no se va a estirar mi masa, ¿de acuerdo? Tenemos ya nuestra masa estirada, colocamos un poquito de harina, un poco de harina al molde para que no se pegue y vamos a empezar a sacar nuestras piezas, vean, ¿sí? Poquito de harina y sacamos nuestra última pieza. Toda la masa sobrante no la vayan a tirar,
¿sí? Esto se sigue utilizando. Lo empezamos a unificar otra vez, ¿sí? Y ya lo tenemos para seguir estirando, ¿ok? Colocamos nuestras piezas, pueden ver el grosor ahí, medio centímetro, ¿sí? Vamos a colocar nuestras piezas. En este caso, aprovechemos bastante la bandeja o nuestra charola que vayamos a utilizar, porque como no lleva huevo, no lleva ni polvo de hornear ni levadura, no va a crecer. Este tamaño se va a seguir manteniéndome al favor, ¿de acuerdo? Como les comentaba al inicio, si ustedes quisieran hacer una variación de alfajores, imagínense hacer unos alfajores de naranja con un extracto de naranja en la masa. Podríamos utilizar ya sea una jalea o una mermelada de naranja para relleno, ¿verdad? Es cuestión de darle nuestro toque personal a nuestro producto, ¿de acuerdo? Los retazos que teníamos, ¿sí? Un poquito de harina y seguimos estirando. Sí, la verdad es bastante versátil esta receta, ¿verdad, Oscar? Que ahí le pueden lo que quieran, un dulce de leche, una jalea, un chocolatito, lo que usted quiera, ¿verdad? Y aparte a la masa, igual si usted le quiere dar un toque personal también, agregándole algún tipo de esencia, por supuesto que también lo puede hacer. Muchas personas por ahí nos están escribiendo que dicen que estaban esperando con muchas ansias este curso, y bueno, pues la verdad es de que es bastante interesante, ya que aparte de que es un producto que usted lo puede trabajar desde su panadería, también puede hacer este tipo de producto con la familia, ¿verdad? Con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, en casita y en familia, ¿verdad? Pueden también trabajar este tipo de receta. Son muy pocos los accesorios que estamos utilizando y la receta es bastante fácil de hacer utilizando nada más 4 ingredientes: harina suave, azúcar glass, almidón de maíz y margarina industrial. Ok, como les estábamos comentando, ustedes pueden hacer variaciones de alfajores. Yo en mi caso, en mi casa, hablando en mi casa, yo he hecho alfajores de naranja, he hecho alfajores de chocolate también, agregándole un porcentaje de cocoa oscura, ¿sí?, a la masa, y ya tengo un alfajor oscuro de chocolate. Entonces sí es cuestión de tener un poco de imaginación y crear nuevos productos, ¿verdad? Acuérdense que en nuestro caso, en nuestro gremio, la innovación es lo que cuenta. La gente se aburre de lo mismo, entonces a la hora de innovar, tenemos un amplio mercado donde podemos hacer carrera, ¿verdad? Entonces estiramos. Como pueden ver, no es nada difícil el trabajo que estamos haciendo. Y como decía Amner, lo bonito de esta receta es que no necesitamos tantos utensilios para desarrollarlo. Necesitamos un bolillo, un cortador, ¿sí? Únicamente para eso, para los alfajores, únicamente necesitamos eso. Les voy a hacer la demostración de el complemento del perforado, ¿sí? ¿Vean? ¿Sí? Entonces vean, esto no, si quieren hacer mini alfajores lo pueden hacer. Entonces ya con piezas que salgan de este, ya podemos hacer los mini alfajores, ¿ya? ¿Sí? Entonces estamos sacando de una vez para dos productos. Y ese es un cortador para dona, ¿verdad, Oscar? La verdad es de que nos puede funcionar para dona y para hacer este tipo de alfajores. Este también nos puede servir para dona. Nos tienen aquí una pregunta, Oscar, sí. Muchas gracias a Miriam por estarnos ahí escribiendo. Nos comenta, bueno, nos pregunta si se quiere hacer de colores, ¿se le puede agregar colorante y en qué momento? Sí, de hecho, vean, el colorante también lo puede aceptar. El momento exacto donde lo tenemos que hacer es donde estamos suavizando nuestra margarina
Acuérdense que nuestra masa es ligeramente seca en el primer, en los primeros minutos. Entonces ahí es donde tengo que aprovechar para que mi masa se vaya a teñir completamente. Si yo se lo agrego después, van a quedar muchos pigmentos muy fuertes, algunos claros. Entonces va a haber una difusión de colores ahí. Entonces el momento exacto cuando empecemos a suavizar nuestra margarina. Muchas gracias, Oscar. Aquí tenemos también otra pregunta. Nos comenta si la mezcla es la misma para salporitas o es diferente. Es completamente diferente. Ok, sí, ahí complementando la respuesta, sí, es completamente diferente, ya que las salporitas contienen lo que es harina de arroz, ¿verdad? O salpor de maíz, cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, esta sí es totalmente diferente. Otra de las recomendaciones que les voy a hacer es lo siguiente: si ustedes van a sacar mini alfajores, procuren colocarlos en una bandeja diferente. Si nosotros lo colocamos en esta bandeja, el primer producto que se va a cocer va a ser los pequeños. Entonces, si le damos el tiempo de los pequeños, los alfajores grandes van a salir crudos, y si le doy el tiempo de los alfajores grandes, mis alfajores pequeños van a salir quemados, ¿verdad? O muy resecos. Vamos a seguir cortando. Ok, no sé si tiene, las personas que nos están viendo tienen alguna duda, alguna pregunta que te surja ahorita. Yo creo que una de las preguntas que posiblemente nos vayan a hacer en un momento va a ser: ¿se puede utilizar mantequilla para este producto? Sí, se puede utilizar mantequilla para este producto. La cantidad va a ser la misma, no va a cambiar. Vamos a utilizar la misma cantidad de margarina que de mantequilla, ¿de acuerdo? Sí, inclusive con mantequilla se les va a hacer un poquito más fácil el amasado, ya que la mantequilla es más suave que una margarina industrial, ¿verdad? Entonces, pero debe tomar en cuenta también el costo, ¿verdad? Con una margarina industrial, pues el costo es bastante aceptable. Ya con una mantequilla, nuestro costo se va a elevar bastante. Aprovechando, le enviamos un saludo a Jorge Guzmán. Nos está preguntando que en dónde puede conseguir nuestra variedad de premezclas. Bueno, nuestra variedad de premezclas vienen en presentación de 25 libras. Ahí le voy a pedir favor a producción si nos puede enfocar. Son estas las premezclas en presentación de 25 libras. Contamos con sabor vainilla, blanco, chocolate, y de especialidad tenemos brownie y donut. Estas presentaciones las puede encontrar usted directamente en Molinos Modernos, allá en la zona 12, 33 calle 25-30, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Y también contamos con nuestras presentaciones pequeñas. Por favor, allá producción. Nuestras presentaciones pequeñas, pues acá tenemos nuestra variedad de harinas y atrás lo que son nuestras premezclas. Estas son presentaciones de 4 libras, las cuales única y exclusivamente las podrá encontrar en tiendas EDECAP, Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9. Únicamente ahí recordándoles que por las medidas presidenciales que se han tomado últimamente, no estamos atendiendo en tiendas EDECAP todos los días, ¿verdad? Pero si usted quiere saber qué días estaremos atendiendo, por favor puede comunicarse con nosotros a nuestro servicio al cliente 2277-1616 para más información de fechas de la tienda que va a estar atendiendo y horarios. Vea, otra de las preguntas que creo que van a hacer también es: ¿esta masa la puedo refrigerar? Claro, la puede refrigerar, no hay ningún problema, ¿sí? Cuando usted la vaya a utilizar, la saca de la refrigeradora, la suaviza y ya empieza a cortar. Por eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo?
Si se dan cuenta, llenamos una bandejita, ¿sí? Tiene que quedar un ligero espacio entre ellas. Si están como esta, ¿sí? No necesitamos que una esté tan desapartada de la otra, porque este no me va a crecer. Este se va a quedar del tamaño que yo lo corté, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir sacando nuestro producto. ¿Sí? Vean. Todos nuestros retazos lo unimos con otra masa nueva, ¿sí? Solo la empiezo a integrar completa, ¿sí? Para que se suavice completa. ¿De acuerdo? Y vamos a espolvorear un poquito de harina. Y empezamos a estirar, ¿de acuerdo? Nos pregunta Claudia Pérez que en dónde puede conseguir también nuestras premezclas en el departamento de Quetzaltenango. Bueno, pues allá contamos con Molino Excelsior, el cual también le puede proporcionar esta variedad de premezclas. Y la dirección de Quetzaltenango es 12 Avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Los esperamos. Siempre es bien importante que juguemos con nuestro bolillo a la hora de estirar, ¿sí? De frente, de arriba hacia abajo y por un lado, ¿de acuerdo? Para que nos quede pareja nuestra masa cuando lo estemos estirando, ¿verdad? Entonces seguimos. Me gustaría que las personas empezaran a comentar para que me digan qué les parece la formulación, si está fácil, si está difícil, cómo la ven. Ok, claro que sí, Oscar, fíjate que aquí nos están comentando que sí les ha parecido bastante práctica esta clase del día de hoy, ¿verdad? Inclusive hay personas que fuera de nuestras fronteras nos están viendo, desde Honduras, desde Costa Rica. Justo aquí a Vanessa Mata nos está saludando desde Costa Rica, así que muchas gracias por su preferencia y por estar ahí pendiente de nuestra página, y que no se pierdan ninguno de nuestros cursos, ¿verdad? Como pueden ver, nosotros tratamos la manera de que los cursos sean lo más fáciles posibles, lo pueda trabajar desde cualquier parte, ¿verdad? Ya sea en su casa, en panadería, inclusive hasta en cualquier otro país, ¿verdad? No solamente aquí en Guatemala. Así que agradeciendo ahí a las personas que nos ven y que están fuera de nuestras fronteras. Tomamos otra pieza de nuestra masa que ya tenemos preparada, la integramos completa. Un poquito de harina para que no se me pegue. Nos están haciendo una consulta, Oscar, y nos están preguntando si puede utilizar azúcar normal en lugar de azúcar glass. No, vea, nuestro azúcar normal nos va a dar una arenosidad en nuestra pasta, en nuestra masa, entonces no es recomendable. Acuérdense que un alfajor es un producto suave, fino, y que no mantiene esa arenosidad de que nos va a dar nuestro azúcar. Entonces, de que se puede utilizar, pero les va a quedar esa arenosidad en mi producto. Cuando ustedes lo van a comer, se va a sentir arenoso a la hora de empezar a masticar. Entonces, yo recomiendo que sea completamente azúcar glass. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos están haciendo la misma pregunta, si es margarina o mantequilla lo que puede utilizar, y cuánto de esencia de vainilla es lo recomendable. Oscar, Fernanda Mar nos está consultando eso. Vea, para el uso de margarina o mantequilla puede ser cualquiera de las dos en la misma cantidad. Para la vainilla o algún otro sabor que ustedes vayan a agregar, yo siempre lo he dicho,
eso va a quedar a criterio de cada uno. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar una formulación que contenga un punto 25 de onza de sabor vainilla, un ejemplo, ¿verdad? Pero para ustedes o para sus clientes puede que sea muy exagerado o sea muy pobre. Entonces, si recomendaciones al gusto, pero si quieren utilizar un sabor vainilla que encuentran en cualquier lado, pueden empezar desde el punto 25 de onza al punto 50 de onza por cada 2 libras. Esa va a ser mi recomendación y ya va a quedar a criterio de ustedes cuánto la. Muchas gracias, Oscar. Perfecto Mazariegos nos está preguntando si y vamos a dejar el video posteado. Así es. El video, bueno, al finalizar el curso, tarda más o menos un par de horas que no vamos a poder reproducir nuevamente el video. Pero ya después de esas horas, sí, claro que sí lo puede volver a ver desde nuestra página de Facebook, CDCAP Guatemala. Ahora, si no, también les tengo una buena noticia. Todos estos cursos que hemos venido desde que empezamos a hacerlos de forma en línea, también ya están subidos a nuestro canal de YouTube. Así que puedes buscarnos también ahí en YouTube como CDCAP Guatemala. Usted encontrará ahí todos los cursos para que usted vaya viéndolos uno por uno. Y lo más importante, pueda ir practicando también a la vez. Luisa Mendoza también nos consulta, ¿puede utilizar margarina que se compra en el supermercado? Oscar, ¿nos podrías apoyar ahí? Sí la podrían utilizar, en este caso sí la podrían utilizar porque nuestro horneo no va a ser de tanto tiempo, ni tampoco una alta temperatura. Entonces, sí la podemos utilizar, lo podemos, podemos agregar el mismo peso. Sí, con eso no hay ningún problema por la temperatura que vamos a utilizar. Que nuestra temperatura es 150 y nuestro tiempo de horneo es de 10 a 12 minutos, exagerando 15 minutos. Sí, yo creo que pueden utilizar margarina industrial. Bueno, margarina industrial nosotros le llamamos a las presentaciones grandes, ¿verdad? A esas que vienen en maquetas de 5 libras, ¿verdad? Esa es la margarina industrial. La margarina en el del supermercado, de la tienda, pues es una margarina de casa, ¿verdad? Es un poquito más suave que una margarina industrial, pero claro que sí la puede utilizar también. Utilizar también mantequilla, puede utilizarlo también. Tipos de grasas, claro que sí pueden utilizarlo en esta receta. También otras recomendaciones que les voy a hacer. Vean, si ustedes no tienen harina gallo azul, pueden ir al supermercado y pueden comprar la Golmeda. La harina Golmeda todo uso. De hecho, yo ayer exactamente en mi casa yo hice unos alfajores y tenía harina Golmeda todo uso y esa fue la que utilicé y quedaron perfectos los alfajores. Varias personas nos están preguntando, Oscar, que si lo hacen con batidora, ¿con qué accesorio lo tendrían que hacer? ¿Si con gancho, con paleta o con globo? Sí, de hecho, debería ser con paleta. Acuérdense que lo que queremos es que me amase ligeramente nuestra masa, ¿sí? Es un amasado bien leve, es una integración, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos con globo, de primero vamos a tener toda nuestra pasta pegada entre el globo y no necesitamos... Bueno, en este caso no hubiera integración de aire porque no tenemos un ingrediente que me vaya a emulsificar, pero sí sería con paleta. Ofelia Sánchez nos está preguntando si la margarina podría ser la margarina batidos. Bueno, yo supongo, Ofelia, que usted ha de utilizar variedad de margarinas, ¿verdad? Margarina batidos, que es especialmente para hacer algún tipo de magdalena, un cubilete, ¿verdad? En el caso de esto, es margarina industrial, margarina todo uso, mantequilla, margarina del supermercado, la margarina de tienda, cualquiera de esas. Pero sí, la margarina batidos tiene un efecto un poquito contrario, ¿verdad? Porque la margarina batidos sí es bastante suave y es específicamente solo para batidos. Sí.
complementando un poquito lo que dice Amne, acordémonos que nuestra margarina batidos está hecha para que haya una emulsión, para que haya más integración de aire, para darle esa esponjosidad a nuestros productos, ya sea magdalena, pasteles o cepelines. En este caso no necesitamos que tenga esponjosidad nuestro alfajor. En este caso, para nuestros alfajores necesitamos que sea poroso y que sea ligeramente crocante. Entonces, sí nos quedaría un poquito diferente nuestro producto. ¿De acuerdo? Ok, vean, ya tenemos nuestras dos bandejas de alfajores y ahorita directamente nos vamos a horno. Nuestro horno a 150, vamos a colocar los minutos, vamos a hornear 13 minutos y los vamos a hornear. Y listo, eso es lo único que necesitamos para hacer el proceso de nuestros alfajores. Ahorita lo único que nos queda es esperar que salga, lo sacamos, dejamos enfriar alrededor de una hora y ya los empezamos a decorar. Entonces los voy a dejar otra vez con Arme para que veamos y retomemos otra vez la fórmula en lo que iba listo para el tema de la decoración. Ok, claro que sí, vamos a enviarle un saludo a todas las personas, la verdad. Son muchas las personas que nos están saludando ahí y no nos da tiempo para saludarles a todos, pero ahí les estamos poniendo un me gusta a todos los comentarios de todas las personas. Estamos dándole bastante énfasis a las consultas que nos están haciendo llegar para poder resolvérselas, ¿verdad? Aquí una persona nos preguntaba si la bandeja iba engrasada. Sí, iba ligeramente engrasada. No es bastante grasa lo que le tenemos que poner, ya que el porcentaje de margarina que estamos utilizando, que en este caso es grasa también, es un 100% también, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de engrasar demasiado la bandeja, es nada más un ligero paso de manteca, ¿verdad? Entonces, ya con eso tienen para que no se vayan a pegar. Vamos a repetir la formulación: harina suave 100%, 2 libras, almidón de maíz 50%, 1 libra, azúcar glass 50%, 1 libra, y margarina industrial 100%, 2 libras. Esta formulación nos da un total de 6 libras de peso, ¿verdad? Que estas 6 libras corresponden a 96 onzas. Los ingredientes extras para decorar sería dulce de leche, coco deshidratado, azúcar glass, chocolate cobertura. Obviamente hay todavía muchos más ingredientes los cuales usted puede utilizar, pero en este caso solo vamos a utilizar 4. Vamos a hacer también de una vez el ejercicio de costos para que ustedes ya tengan una idea y aparte de ver que es bastante fácil el proceso de este producto, con el costo usted todavía se pueda animar mucho más, ¿verdad? Entonces, ok, acá tenemos nuestras piezas. Bueno, nuestras piezas es de una onza, o sea, cada tapita pesa media onza, así que nuestro alfajor va a pesar una onza. El costo por pieza con relleno ya es de 37 centavos. Con azúcar glass es de 38 centavos. Con coco es de 39 centavos. Y con chocolate es de 41 centavos. ¿Verdad? Con el ejercicio de siempre vamos a aplicarle el 45% de gastos, que sería 16 centavos para el que es únicamente con relleno. 17 centavos para el que lleva azúcar glass, 17 centavos para el que lleva coco y 18 centavos para el que lleva chocolate. La suma de estos dos datos me da un costo final de costos más gastos de 53 centavos, el que lleva únicamente relleno, el que vamos a decorar únicamente con azúcar glass va a ser un costo de 55 centavos, el que va a ser decorado con coco deshidratado será de 56 centavos y el que va a llevar chocolate es de 59 centavos, ¿verdad? Este es un costo aproximado, siempre puede variar dependiendo de la calidad de sus productos y de los precios a los cuales usted los va a encontrar en el mercado. Pero, ¿cuánto vale un alfajor en un restaurante, en una panadería? Yo le aseguro que no puede bajar de 5 quetzales la unidad, ¿verdad? Así que ya con esto le dije todo, anímese y va a ver.
Así que vamos a seguir con Oscar para el proceso de decoración. Así que adelante. Bueno, como pueden ver, ya tenemos aquí nuestros alfajores. En este caso yo me coloqué guantes porque ya voy a manipular un producto para la decoración. Y lo que tenemos que en estos momentos y en todo lugar y en todos momentos, la inocuidad de nuestro producto, ¿verdad? Eso nos va a evitar a que crezcan mohos, a que nosotros vayamos a enfermar a alguna persona. Entonces, entre más seguro esté uno y entre más seguro sea el proceso de manipulación de nuestros alimentos, va a ser mejor, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, ya tenemos nuestros alfajores hechos. Estos ya los había hecho hoy en la mañana. Estos son de hoy de la mañana. Entonces, pueden ver que no cambia completamente el tamaño ni la forma de mis alfajores, ¿de acuerdo? Entonces, como primer paso para la decoración, vamos a voltear nuestros alfajores, ¿sí? De este lado, ¿sí? Vamos a voltear todos nuestros alfajores. ¿De acuerdo? Y nuestro relleno en este caso va a ser dulce de leche. Entonces vamos a cortar la puntita de nuestro relleno. Y vamos a ir dosificando en una cantidad generosa nuestro dulce de leche. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer con arequipe, también lo pueden hacer con arequipe. Como les había dicho, lo pueden hacer con mermelada, también lo pueden hacer con mermelada, pero originalmente lleva dulce de leche. ¿De acuerdo? Núñez Patricia nos pregunta nuevamente sobre el tamaño del cortador que utilizamos. Bueno, pues tiene una medida de 5 centímetros de circunferencia, ¿verdad? 6, correcto. Sí, son 6 centímetros de circunferencia. ¿Sí? Ok. Colocamos el relleno y ahorita lo único que vamos a hacer es unir dos piezas y ligeramente vamos a presionar para que mi dulce de leche se disperse en toda la circunferencia de mi alfajor. ¿Vean? Creo que está completamente fácil esta formulación que estamos trabajando el día de hoy. Espero que la retomen en su casa, que la repliquen y que nos envíen fotos, ¿verdad, Amner? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros también. Así nos gusta, ¿verdad? Claro que sí, los invitamos ahí para que nos puedan compartir sus fotografías por medio de inbox. Si usted va a replicar una de nuestras fórmulas, por favor, para nosotros es importante que usted nos haga saber que le está sacando provecho a todos estos cursos que estamos impartiendo, ¿verdad? Así que ánimo, hay que hacerlo, ¿verdad? Aprovechando que estamos ahorita en casita con la familia, poderlos hacer. Y si usted tiene negocio, pues también los puede hacer en su negocio, ¿verdad? Hacer alguna bandejita y ponerlos en alguna promoción, ¿verdad? Para las fechas importantes, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Este es un producto bastante comercial, ¿verdad? Como ya lo había dicho, Amner, el peso aproximado que tiene mi alfajor completo va a ser de una onza, ¿sí? Cada pieza, cada tapaderita de estas me va a pesar media onza. ¿De acuerdo? ¿Ok? Solo hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Oscar? A la hora de unir las piezas, ya que sí. Nuestros alfajores son bastante delicados, ya que son bastante suavecitos, ¿verdad? Son porositos y si le hacemos bastante presión, podemos hasta quebrarlos. Así es, amor. Así es. Ok, vean. Complementamos y completamos la unión de todas mis piezas, okay. Entonces esto es únicamente el relleno. Ahorita vamos a empezar a decorar, ¿verdad? Nuestro primer decorado lo vamos a hacer con azúcar glass. Entonces me voy a ayudar de una bandeja, por favor, Amel, si me la pasas, disculpa.
muchísimas gracias. Vamos a utilizar un colador. Vamos a colocar 4 piecitas. Nuestro azúcar glass, un poquito. Y vamos a espolvorear encima, ¿sí? Este sería nuestro alfajor tradicional, ¿de acuerdo? Capacillo, colocamos nuestra pieza. Tenemos otro. Tenemos nuestros primeros alfajores. Bueno, nuestros segundos alfajores van a ser los siguientes. Estos 4 alfajores, ¿sí? Vamos a llevar con un capacillo. Vamos a colocar un poquito de dulce de leche. Y con nuestro dedo, que sería lo más fácil, vamos a empezar a agregar dulce de leche en toda nuestra orilla, ¿sí? En toda nuestra orilla, ¿de acuerdo? Tenemos uno. Tenemos otro. De leche. Y ¿ya? Entonces tenemos nuestros 4 alfajores y ahora le vamos a agregar coco rallado, ¿sí? ¿Vean? Tenemos uno. Lo rebozamos bien para que se quede pegado bien el coco, ¿vean? Sí, bien rebozado. 2. Capacillo, estiramos completo y colocamos nuestros alfajores. ¿Vean? ¿Cómo lo ven? Quiero que escriban ahí para que me digan cómo lo ven, si lo ven fácil, si lo ven atractivo. Si se dan cuenta, en temas de decoración, de proceso, no lleva nada complicado, ¿verdad? Pero ahorita ya salieron los alfajores, los vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Vean? Listo. Tenemos nuestros alfajores listos ya. Ahora lo único que nos queda es dejar enfriar para luego decorar, ¿de acuerdo? Ok, ese es el color óptimo, ¿verdad, Oscar? Algunas personas por ahí, pues tal vez pueden pensar de que están crudos, pero no. Los alfajores son así, blanquitos, ¿verdad? Además, el tiempo de horneo es el óptimo, es decir, está totalmente horneado. Okay. El
vamos con nuestra tercera decoración. ¿Sí? Vamos a tomar nuestros alfajores. Vamos a hacer 6. Un poco de chocolate cobertura. ¿Sí? Lo fundimos para que me quede completamente líquido. ¿Será que me pasas una bolsita? Disculpa, dame. Gracias, hombre. Vamos a agarrarlo así. Tomamos nuestra bolsita, agregamos un poco de chocolate, sí. Cerramos nuestra bolsa completa. Cortamos. Y vamos a decorar. ¿Sí? En este caso, estas sí las tenemos que dejar enfriar en este lado hasta que se compacte o se endurezca el chocolate para ya pasarlas a nuestros capacillos. ¿De acuerdo? Entonces pasamos con Amner, nuevamente para que retomemos de nuevo la fórmula para que la puedan hacer ahorita. Y yo ya les voy a hacer el montaje completo de nuestros alfajores. ¿De acuerdo? Ok, sí, recordándoles ahí a las personas que nuestra receta la posteamos minutos antes de empezar el curso, pero de igual forma ustedes pueden ahí verificar nuestro muro de Facebook para que puedan descargar esta receta. Ahora, si no, las personas que quieran tomar nota, ahorita lo pueden hacer nuevamente. Ahí vamos a pedirle a producción que nos pueda enfocar nuevamente la receta en la pizarra. Las personas que lo quieran hacer más fácil, bueno, pues únicamente le toman una captura de pantalla. Ahora, si no, pues de igual forma pueden ahí visitar nuestra página de Facebook. Ahí está posteada nuestra fórmula que fue puesta minutos antes de iniciar el curso, ¿verdad? Le queremos enviar más saludos a las personas que nos están saludando, a Cris Román, a Lisbeth Ángela, a Marisol Vázquez, a Elsie Palencia, a Abby Juárez, le enviamos un saludo a Abby, Rebeca Pérez, a Vanessa Linda, Michelle Cabrera, y le quiero enviar un fuerte abrazo y un gran saludo a Karin Hernández, quien no se pierde ni un solo de nuestros cursos, ¿verdad? Así que muchas gracias por estarnos siguiendo ahí durante todo este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Agradecemos bastante toda esa fidelidad que tienen las personas con nosotros. A Terry Shaw, a Osvaldo Pérez, a Luceli Mesías, a Oswaldo Pérez y a Silvia Morataya. Una persona por ahí nos estaba preguntando si el azúcar glass que utilizamos es el azúcar normal o el azúcar glass triple A. Bueno, puede utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? En este caso no tenemos preferencias nosotros en alguna, ¿verdad? Recordemos que el azúcar glass triple A la utilizamos más que todo para elaboración de fondant. En este caso usted puede utilizar ya sea la triple A o la normal. Cualquiera de las dos le funciona muy bien. Otra persona también nos estaba preguntando si puede sustituir el 100% de nuestra harina por cocoa. Bueno, yo creo que ella quiere hacer algún tipo de alfajores de chocolate. Pero recordemos que la cocoa es bastante fuerte, ¿verdad? Y el porcentaje que nosotros manejamos es hasta un 5% máximo, ¿verdad? Entonces, pero todo depende de la calidad de la cocoa. Puede ser cocoa amarga, cocoa alcalina, ¿verdad? Hay bastantes tipos. Entonces, usted puede ir jugando ahí con los porcentajes a agregar desde un 2, 3 hasta un 5%, ¿verdad? No se sustituye 100% la harina, sino que se le agrega
un 5% más, máximo de cocoa, si en este caso usted quiere hacer unos alfajores tipo chocolate, ¿verdad? Así que, bueno, agradecemos nuevamente a todas las personas que nos enviaron ahí sus mensajes, ¿verdad? Fueron 280 personas y más que nos estuvieron viendo durante toda esta transmisión, durante todo este tiempo que ha durado el curso. Esperamos que este curso sea de bastante agrado para cada uno de ustedes. Y como les comento nuevamente, lo importante es de que ustedes lo tomen en práctica desde sus negocios, desde su casa. El curso de hoy es bastante fácil, el cual usted puede trabajarlo con sus hijos, con su familia, ¿verdad? Entonces, para poder hacer la cuarentena, ¿verdad?, un poquito divertida, ¿verdad?, usted puede ir trabajando este tipo de productos. Así que agradecemos nuevamente a todas estas personas. Así que pasamos ya a lo que es la presentación final de nuestros productos. Ok, como pueden ver, como se pueden dar cuenta, tenemos nuestro producto ya realizado. Ya tenemos una variedad, tenemos nuestros alfajores perforados, los que les había comentado en nuestro cortador, ¿sí? Que se perfora la parte del centro y se ve una apariencia bien atractiva, ¿verdad? Tenemos nuestros alfajores de coco, nuestros alfajores rallados de chocolate, nuestros alfajores tradicionales y, para que vean la diferencia, nuestros alfajores sin ningún topping, ¿verdad? Sin ninguna decoración. Este es nuestro puro alfajor con relleno y esa es toda la variedad que podemos hacer y podemos hacer más, ¿verdad? Eso va a quedar a la creatividad y darle el toque que nosotros necesitamos a nuestro producto. Entonces creo que así es como terminamos esta transmisión. Espero que les haya gustado, espero que la pongan en práctica, ¿verdad? Creo que es una receta muy fácil, es una receta nada complicada, con temas de procesos, con temas de decoración. Es un producto muy fácil que lo podemos poner ya sea para nuestros negocios, para nuestras casas, para cambiar un poquito la rutina, para tener un postre después del almuerzo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros papás, ¿verdad? Entonces podemos darle esa variación a cada comida que podemos hacer y, por supuesto, como les dije, es un producto completamente fácil, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no sé si hay algo más, Samner. Ok, no, únicamente ahí, muchas gracias, ¿verdad?, por haberlo seguido en el curso del día de hoy. Los invitamos para que nos pueda seguir también el día de mañana. Estaremos transmitiendo desde CEDECAP Quetzaltenango, ¿verdad? Cursos bastante prácticos para que usted trabaje desde su casita, desde su panadería. Así que, pues bueno, ya no tenemos ningún otro comentario más. Agradeciendo ahí todos los comentarios, saludos que nos enviaron, todas las personas que nos hicieron ahí consultas, tratamos la manera de responderles. Y si hay algunas personas por ahí y no les respondimos, vamos a tratar la manera de responderle ahorita en el transcurso del día y que ustedes no se queden con esa duda, ¿verdad? Entonces, sin nada más que decir, los esperamos para el día de mañana. Y para las personas que compran en tiendas CEDECAP, les recuerdo, esta semana no estaremos atendiendo, ¿verdad? Vamos a estar únicamente el día de hoy hasta las 12 del mediodía. Si usted está cerca y quiere comprar, pues véngase, lo invitamos, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es nuestras premezclas y harinas en presentaciones de 4 libras, las cuales puede adquirir muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, la invitación está hecha para el día de mañana, ¿verdad? Y lo invitamos también para que esté pendiente ahí de nuestra página de Facebook. Estaremos publicando nuevamente los cursos que estaremos trabajando la próxima semana y los días que vamos a estar transmitiendo. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias y hasta la próxima.